Muy buenas, che. Soy Alejandro Martínez Note. Quiero decirte que si tenés problemas de autoestima, rechazos por tu cuerpo, te sentís deprimido, que si no le encontrás propósito a tu Te vida, cuesta mucho, pero mucho levantarte por la mañana. Yo estuve ahí. Eso es lo que me motivó a hacer este video. No quiero ser gurú de nada. Solo quiero transmitirte mi experiencia, mi dolor, mi camino, pero sobre todo la luz que estoy viendo hoy en día. Aunque te aviso desde ya que no todo es color de No te rosa. quiero vender espejitos de colores. En este video que te dejo acá arriba, empecé un camino muy duro. No solamente tengo el problema de la obesidad, sino que me diagnosticaron a principio de año, después de casi 40 años, que cumplo en enero de 2019, trastorno bipolar. En ese camino me perdí, me deprimí muchas veces, pero me terminé encontrando. Y wow, es una pasada. Es muy fuerte. Eso les quiero contar en este video especial de mi canal. A partir de hoy, comienzo el viaje más importante de mi vida y quiero compartirlo con todos ustedes. Hoy todo ha cambiado para mí. Tengo nuevos maestros que me guían a una vida de paz y equilibrio. Doy gracias porque me siento alegre, me siento feliz y me siento en un nuevo camino. Le doy gracias a Cristina. Estamos entrando en una cafetería, aunque no lo crean. No sabe casi nadie, ¿eh? Es solamente para vosotros. Que me trajo hasta Valencia y aquí conocí a dos personas fenomenales que me están acompañando en este camino. David. Estamos aquí haciendo actividades en la naturaleza como siempre, porque no hay mejor manera de hacer ejercicio que en la naturaleza. Y Eliana. Mi dieta te equilibra, está andando en bicicleta. Y quiero compartirles que algunos pensarán que esto tiene que ver con que estoy bajando de peso y que por eso me siento mejor. Pero después del video que les mostré antes, en el que estaba pesando un poco más de 150 kilos, yo bajé de peso. Llegué a menos de 117 kilos. Pero me sentía mal. No estaba feliz. No estaba contento. Y volví a subir por eso y llegué a 140 kilos. Pero ese no es el tema. Yo tenía problemas con mi cuerpo, pero también con mi espíritu, con mi mente, en definitiva, con mi alma. Quiero compartirles que, más maduro, me he cruzado con algunas líneas de quienes me acompañaron en otras etapas de mi vida. Es increíble lo que nos engaña nuestra mente, las cosas que no podemos registrar en su momento y cómo puedo verlas claras ahora. En su momento me decían: creo que eres un juguete roto. Poco importa cuánto amor has necesitado, si era demasiado o era poco, cuánta confianza te ha faltado, si necesitabas mucha o poca, cuánto reconocimiento has echado de menos, independientemente de si era excesiva tu necesidad o no, y cuántas caricias y abrazos te han faltado. Lo que me queda claro es que te ha faltado, y mucho, de todo eso, incluso conmigo. Y como era una gran poeta esta maestra de la vida, me dijo también: a fuerza de ir abriendo cajones para guardar amor, que no has podido ir cerrando porque no contenían lo suficiente, has vaciado el más importante, el de arriba, el tuyo. Y para rematarme, si tú no te quieres, nadie podrá quererte lo suficiente para compensar esa falta. Necesito que lo comprendas, porque no solo tú sufres, yo sufro, nuestra pareja también sufre. Si tú no te quieres,
nunca será suficiente. Solo tendremos espejismos que corresponden a los momentos en los que tú estás mejor y dependes menos del hecho de sentirte querido. Pero cuando estás peor, necesitas demasiado. Y no por mucho, sino porque es más de lo que yo te puedo dar. Porque te falta la base que debe estar en ti. Y eso nos exige demasiado. Me exige demasiado. Me refiero a esa relación que tienes contigo mismo, con tu cuerpo, con el sexo, con esa necesidad de recibir continuamente demostraciones que te supongan algo de amor, y esa tendencia a autodestruirte, a hacerte más feo, si no las tienes. ¿Cómo me engaña mi mente? Siempre disfruté de cada viaje, de los animales más curiosos. ¿Nunca les pasó que un animal, cuanto más feo, más cariño y dulzura les despierta? ¿Que un cachorro, cuanto más gordito, más bonito les parece? ¿Un árbol, cuanto más gordo lo ven, más les impacta? Por el otro lado, cuanto más alto y flaco, más les sorprende. A mí también. La naturaleza me abruma y capta mi atención. Me digo que la naturaleza es tan sabia, logra todos estos contrastes y maravillas que son tan distintas, tan hermosas. Pero nosotros mismos no sabía observarlo. Y lo peor de todo, es que no lo podía ver en mi propio cuerpo. Siempre me decía, soy gordo. ¡Wow! ¡Qué problema! ¿Y saben qué? Estoy gordo. Es un estado. Y lo puedo resolver. Lo estoy resolviendo. Me digo te quiero en el espejo. Te quiero. Me lanzo besos. Estoy enamorado de vos. Este es mi nuevo yo. Y te lo digo porque a vos te puede pasar lo mismo. A vos te puede pasar lo mismo. A mí me hubiese gustado que me lo hubiesen dicho. Y a pesar de que intentaron hacérmelo entender, no tenía las herramientas para poder hacerlo. O sea que espero a alguno de ustedes les haga clic como a mí en este momento de mi vida. Así que en resumen, mi compromiso con la vida, vivir cada instante, sonreír cada día y disfrutar cada segundo. Me propuse para esto un decreto: vivir el presente con alegría y compartirlo con vos. Bienvenido a esta nueva etapa del canal. Y por último, celebremos la vida. Hagamos de las sonrisas una nueva moda. Porque por último, la vida no se mide por los momentos en los que respiramos, sino por los momentos que te dejan sin aliento.